Pues buenos días, otra vez, otro placer, 3 veces al año me toca en Alicante. La clase de hoy, bueno, que no me olvide, la última ya está en el canal, la última que hicimos, la de los pajarillos, se puede ver ya a trozos y también entera y en varios trozos como siempre. La de hoy es un tema complementario, lo aclararé. Este año queríamos hacer 3 temas acerca de criaturas, personajes, sobre los cuales, hola, personajes sobre los cuales hemos estado hablando todos estos años, en los cursos de estética, en conferencias, los citábamos, ocasionalmente también les hemos dedicado a algún corto, a algún trocillo, pero nunca habíamos dedicado un monográfico a cada uno de estos grandes grupos. Uno eran los animales que cantaban, pero la tuvimos que dividir en dos, ya lo vimos las aves hace un mes. Y los mamíferos que han quedado por el camino, ballenas y otros, pues la haremos el próximo año, supongo. Es decir, primero queríamos dedicar un bloque a animales que cantan y después un segundo bloque, en este caso sería tercero, a simios que hablan, entre comillas, no hablan, no pueden hablar, pero ahora veremos qué cosas hacen. Y el próximo mes dedicaremos una a niños que no hablan. Es decir, estamos buscando un poco, pues por la contra, por el negativo, etc. Sí, de todos estos personajes hemos hablado hace años en muchos cursos y en muchas clases de estética, las primeras, sobre todo por su relación con la música o el lenguaje o con ambos dos temas. Esto ya se sabe. Y en cuanto al tema de hoy, concretamente, con estas, iba a decir personas, me estoy colando, pero ahora veremos todo. Pues es la primera vez, por primera vez en la historia que sepamos de la humanidad, historia humana, pues hemos empezado a comunicarnos con otras especies que no son, no puedo decir que no son humanas, pero de algún modo los bonobos actuales y los chimpancés, que se separaron hace 7 millones de años, el linaje Homo, pues sí son lo más parecido a lo que pudieron haber sido nuestros antecesores. Es decir, la línea que lleva Homo sapiens, pues todos aquellas especies que llamamos Homo esto, Homo aquello, eso sí. Hola. Lo que quiero decir con esto es que precisamente son esas especies que son más próximas a nosotros, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, todos ellos han demostrado capacidades simbólicas elevadas, han aprendido códigos, unas veces de un tipo, otros de otros, lo que ilustraremos hoy. Pero nos vemos en una situación, por primera vez en la historia, en la que, hombre, hablar como hablamos aquí, no, saber todo lo que pasa, no, pero que podemos preguntarles de muchos modos diferentes, ¿en qué estás? ¿En qué estás ocupado en este momento? Y el animal, pues, responde, es decir, puede darnos información acerca de su estado de ánimo, sus intenciones, lo que ha comprendido, los diseños que realizamos con fichas, con gestos, estos se los que hablo en solos, ahora veremos. Ha habido unos 40 o 50 experimentos de este tipo en donde se ha intentado adiestrar o enseñar un código u otro a los grandes simios. Esto no se hace con los monitos chiquititos, sino con nuestra gran familia. Se llaman los grandes simios, que somos humanos, gorilas, orangutanes y chimpancés. Solo los chimpancés hay dos tipos: chimpancé común y lo que llamamos bonobo. El bonobo es, pues, la criatura quizá más cercana o a mitad de camino entre lo que pudieron ser las especies que nos precedieron a nosotros después de separarse del linaje de los chimpancés. Lo que nos ha enseñado en general todo este cuerpo de trabajo del último siglo es que al cabo resulta que la mejor forma de que aprendan un lenguaje u otro, hablar no pueden, ahora lo aclararemos, pero hay otras formas de comunicarse, pues resulta que es precisamente no enseñándoles. Es decir, no sometiéndoles a dispositivos controlados por aprendizaje, por imitación y por los métodos tradicionales, sino dejar hablar en su presencia, gesticular en su presencia, dejar que se eduquen o que crezcan con otros primates similares que ya saben hacer estas cosas, pues igual que aprendemos los humanos. No aprendemos a hablar porque nos enseñan gramática ni fonética, sino que aprendemos a hablar porque tenemos interés en entender lo que nos están diciendo aquellas personas que nos interesan. Y estos animales, claro, no han sido educados en cautividad, ni en zoos, ni por el método tradicional. Aquí no hay castigo, todas esas cosas, no hay nada de eso. En cada caso se utiliza un dispositivo, intentaré aclararlo en cada uno de ellos. Nosotros solo vamos a ver los 10 o 12 más famosos, los más importantes, y sobre todo al final, como en todo buen concierto o espectáculo, pues la traca gorda viene al final y ya saben, pues hay que esperar. Los mejores, claro, son los últimos. Yo ya lo siento porque no pueda estar, pero como después está en el canal, pues ahí se podrá.
El tema es un poco vasto, yo lo tengo calculado y medido y creo que se puede hacer, más o menos adecuado, porque hay vídeos que ver también. Estos, no debo llamarles personas, pero personajes. Pues proyectaremos 5 minutos así. De todos no tenemos vídeos, de unos sí, de otros no. En fin, intentaré ir ilustrando todo por el camino. En este caso no hay una introducción como la última vez, que he mejorado, ¿eh? En vez de acogotar a la gente 2 horas en hablar, ¿eh? Pues una introducción de media hora y después eran todo vídeos y cosas, ¿eh? Más entretenido. Este no puede ser exactamente igual, pero sí, rápidamente empezaremos a ver a cada uno de ellos por separado, cómo se les educó, con qué tipo de diseño, qué consiguieron, y en cada caso, cada 5 minutos de exposición, pues intentaré poner 5 minutos de vídeo donde se verán esas cosas. De muchos de ellos son, se sabe, se puede obtener información en internet, en YouTube, en muchos sitios. Ya sé que en España pues no se habla de ellos, pero están aquí con nosotros pues hace más de 50 años. Bueno, esto es de rigor. Como hemos cambiado el programa, no da vueltecitas, pero no pasa nada. Luego, cuando lo pongo en el vídeo, sí. Esta página, para quien no ha estado, ya saben, vosotros ya lo saben, es nuestra página en internet. Y podemos empezar. Este personaje de aquí es Jane Goodall. No hace falta que yo diga quién es Jane Goodall, mundialmente famosa. Estuvo a punto de montar uno de estos parques aquí cerca de Alicante hace unos años, cuando ya andaba por aquí. Pero al final, esas cosas de la política y las subvenciones, al final no pudo ser. Sí, por aquí detrás. Y lo ha montado, no sé si en Aragón. Ella es Chita, la famosa Chita de la película de Tarzán, que acabó sus días aquí en Benidorm. Vivía ahí con su dueño en Benidorm o en Alicante, creo que era en Benidorm. Pintaba, está viendo a Jane Goodall precisamente. Esta es una escena famosa en la que Jane Goodall y otras personas que trabajaban con ella, liberaron a uno de estos animales, estaba atrapado. Y lo primero que hizo en cuanto fue liberado fue acercarse directamente a ella y abrazarla. Bueno, tienen sus códigos, claro, se comunican, ¿eh? No estarán mudos o no tendrán el control articulativo que tenemos nosotros, pero evidentemente no viven en una burbuja. Gestos, muchas cosas. Y ella evidentemente es una experta en esas cosas. Bueno, esta como presentación, la media perilla, pues ya saben de qué va. Y me he puesto a estar aquí pues por parecerme un poco más. Es decir, nosotros estamos empezando, los humanos, ¿eh? Estamos empezando a comprender cómo piensan otras especies muy cercanas, y ellos pues están aprendiendo un poco a ser como nosotros. Ellos, digo, los que han sido educados en estos entornos. Siempre se les aparta, claro. Para adiestrar a estos animales no puedes tenerlos en el zoo y después meterlos en el aula, sino que se les separa. Viven en unas condiciones pues muy buenas, comen, ahora iré detallando las cosas. Comen lo que quieren, o sea, no se les trata mal, ¿no? Esto no es el procedimiento clásico como en los circos, que yo no estoy hablando contra nadie, ni contra los circos ni contra nadie, pero claro, a un animal se le puede enseñar muchas cosas, sobre todo con el método del castigo, pero aquí no hay nada de eso, ¿no? Ahora lo iré detallando todo. Esta es una ilustración, ya consignaré qué es, creo que es Teniers, el pintor. Es un tema recurrente, ya desde 1500, incluso antes, pues pintar a estos personajes con rasgos humanos. Bueno, este era el problema, son muy parecidos a nosotros, y en torno a 1900, un poco antes, pues algunos psicólogos y exploradores, gente muy importante en el mundo de la psicología, pues empezaron a plantearse si, bueno, dado que humanos con déficits severos, muy terribles, niños incluso, pues a veces parálisis cerebrales y cosas muy, muy severas, o síndromes especiales que los hay, pues humanos con lo que se decía antes retraso mental, ahora lo llamamos discapacidad, ese tipo de cosas, podían aprender a hablar, pues se preguntaban algunos, concretamente el primero que veremos, si estos personajes, los grandes simios, pues no tendrían también, puesto que venimos de ellos, pues también algún tipo de mecanismo que solo estuviera esperando a un estímulo externo o un efecto disparador para ponerse en marcha. Bueno, este lo veremos en un momento, el Scansi, estos tableros, maneja varios cientos de estos símbolos, ahora los veremos. Ellos son los monos tota o cercopitecos, son chiquitillos. Estos no, no, con ellos no se han hecho experimentos lingüísticos. Están aquí solo para recordar que sí que dedicaremos una clase a todos ellos, estos mamíferos que no han cabido. Estos concretamente utilizan 32 signos vocales entre ellos para informarse del tipo de depredador que viene, si es aéreo, si es terrestre, y localización de comida. 32. Claro, no los combinan como nosotros combinamos nuestras
nuestras consonantes y vocales en sílabas y las sílabas en palabras y las palabras en cadenas complejas. Por eso nacen. Pero utilizan 32 signos vocales pues para sus cosas. Y esta está aquí para recordarnos que la única diferencia con el chimpancé y con los bonobos, que son la especie más próxima a nosotros, 7 millones de años, no se paran, pues es un 2% apenas de las proteínas en sangre. De hecho, podemos aceptar transfusiones de los chimpancés. En caso de emergencia no pasa nada. Bueno, hasta donde sabemos, no pasa nada. Y con esta ya cerramos la introducción. Y a mí me gusta usar la de autorretrato. Es de un buen amigo que enseña en Bellas Artes en Zaragoza. Se llama Mayayo. Es un pintorazo, un dibujante fantástico. Y aunque no se ve muy bien, pues lo que está ilustrando es eso. Un humano que se arranca la piel y que muestra debajo sus ancestros.